estamos aquí celebrando este día tan señalado para la comunidad humana, el Día Nacional. El 1 de diciembre de 1918 se proclamó la gran unión de los tres principados formando Rumanía Grande. Încă un an ne întâlnim aici sărbătorim. La 1 decembrie 1918 s-a proclamat Marea Unire a celor trei principate formând România Mare. Muchas gracias por acompañarnos. Felicitaros, el pasado viernes 1 de diciembre fue vuestro Día Nacional, lo celebramos hoy aquí, y deciros que sois la cuarta nacionalidad en este municipio, lo cual es muy importante porque somos un municipio en el cual 50% de nuestros ciudadanos son de otras nacionalidades. Para nosotros es importante la integración del colectivo rumano, es importante que las tradiciones a través de la lengua, de la cultura, se respeten y se mantengan. Y desde aquí animaros a que participéis en el Día Nacional de Rumanía, que seguís estando totalmente articulados en las actividades del municipio, como el Día Internacional de Alfaz, como el Día de Rumanía, como los diferentes restos de actividades. Y para nosotros es importante que sigáis participando en ese tipo de actividades y respetando la cultura de Valencia, la cultura española, pero sobre todo también la vuestra, que la conservéis y que la tengáis también aquí con nosotros. Por lo tanto, vamos a pasar un día, vamos a disfrutar con vosotros juntos y espero saludaros en al finalizar el acto. Así que buenos días y enhorabuena y felicidades. Viernes pasado, 1 de diciembre, era el Día Nacional de Rumanía, pero hoy, domingo, lo celebramos aquí en la Alfaz del Pi, para que pueda participar muchas más personas. La comunidad rumana, como ha dicho el alcalde, forma parte de la Alfaz del Pi con más de 800 personas y de las 96 nacionalidades que tenemos en estos momentos, la cuarta más grande. Y vosotros, vosotras, sois un verdadero ejemplo de integración en la Alfaz del Pi. Estoy aquí con nuestro alcalde, que ha hablado ahora, y también con mis compañeros de compañeras de corporación. Y también especialmente quería presentar a mi compañero Patrick de Mersman, que está aquí conmigo. Es la última incorporación tras las últimas elecciones municipales y él forma parte también del Departamento Internacional. Y él es el concejal encargado de las asociaciones y colectivos del Departamento Internacional, entre otras también el Club Rumano de la Alfaz del Pi. El Club Rumano, junto a Lupia Traiana y Sestre Rumanía, se han encargado de estas preparaciones para el Día de Rumanía. Tampoco puedo olvidarme de las profesoras de la lengua y cultura rumana, que son importantes ya que los niños y las niñas forman parte de este día y ellos son la nueva generación para transmitir la lengua, la tradición y la cultura folclore rumana aquí en nuestro municipio. Un honor estar aquí con vosotros para celebrar este día tan importante que es el Día de Rumanía. Llevo poco tiempo en el cargo, pero sí que he podido observar que sois un pueblo muy trabajador y muy bien integrado, lo cual me alegro un montón, ¿no? Y este vínculo que mantenéis con vuestro país, estando aquí, pero poder vivir este día y celebrar este día tan importante, y puedo decir desde este ayuntamiento que vamos a hacer cada año lo mejor posible para que podáis celebrarlo entre amigos y vecinos. Así que nada, a disfrutar de ese día y la Mulțumim ani Rumania. Gracias. Parte de esta cine al mundo.
său, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Unirea cea mare de la 1 decembrie 1918.